Saludos, soy Frogolson, bienvenidos a mi canal. Vamos a hacer el primer Ranked Gameplay del mes de marzo. Y bueno, he buscado alguna baraja nueva, cuanto más absurda mejor. He cambiado también algunas de las ya existentes. Y bueno, los cambios hasta ahora han sido... He actualizado la Maligos a la versión que usó Nerea para quedar, creo, séptimo de leyenda en Europa. Tiene cambios muy muy pequeñitos, vale, son 3 o 4 cartas de diferencia con respecto a la versión china que estaba jugando anteriormente. He actualizado también Guerrero Control de nuevo a otro que quedó también top de leyenda. Son 10-2 cartas de diferencia, sigue siendo una versión muy ligera en legendarias para lo habitual, ¿no? En Guerrero Control. Y he añadido dos barajas, una de cazador, la clase que menos me gusta jugar, simplemente porque es una baraja muy muy extraña. Esta es la que usó mi amigo Jackie Chan. No, no es mi amigo, pero ojalá, porque me encanta las cosas que inventa. Esta la usó para quedar primero de leyenda, creo, en Europa, y segundo de leyenda en Estados Unidos o alguna cosa así, vale. Y es una baraja de cazador sin arcos, sin matar, sin... Bueno, ¿para qué os voy a contar nada más? Yo no voy a saber jugarla, pero da igual. Y la última, ya que estuvimos jugando una Grinder, la Grinder de Nordorm, para perder partidas, he recuperado una Grinder más antigua. De hecho, la primera Grinder que yo conozco, que es la Grinder con Mayordomo. De nuevo, una baraja orientada a desgastar al oponente y perder por el camino que diga y ganar al final. Así que nada, id votando. Las demás barajas son las de siempre. Si alguien quiere que muestre alguna, solo tiene que decirlo. Saludos Flipper, saludos Adolfito, y la muestro, ¿vale? Pero las demás, saludos Love Tsunami, las demás son las habituales, ¿no? Y hoy estamos más cerca de Pollo Furioso que nunca, ¿no? Primer día de temporada, así que vamos a ver si conseguimos perder rango en puesto de ganar. En un minuto elegiré la baraja más votada de todas y es con la que comenzaremos. Son rumores y poco fundados por ahora. No creo que vayan a meter nuevas clases, de hecho, en todo el año. Los cambios que tienen encima son demasiado gordos para plantearse hacer otro de los cambios más gordos que podría haber, ¿no? Que es meter una clase nueva con todo lo que tienen que preparar para eso y reorganizar. Así que tal vez veamos una clase nueva el año que viene. De hecho, a partir del año que viene le empiezo a dar bastantes probabilidades a que haya una clase nueva en algún momento. Y la expansión, pues no sé, están tardando mucho más de lo que yo esperaba. Vale. Yo esperaba que lo anunciaran la semana pasada. Normalmente los anuncios de Hearthstone, casi todos, son jueves o viernes en horario americano, ¿vale? O sea que todavía podría ser esta semana, ¿no? Y bueno, puede ser que cambien de planning, eso ya es otro tema diferente, ¿no? Pero generalmente casi todo se ha anunciado un jueves, un viernes, como digo, en horario americano, ya aquí casi de noche, más bien en España. Y nada, bueno, vamos a ver cuál me habéis votado más. Por supuesto queréis que pierda, así que vamos a empezar con... el mayordomo Grinder. Ok, voy a intentar cargarla en el lateral. Vamos a quitar los resultados de la arena, que no sé por qué están todavía ahí. Y
Me falta la carta más importante. Siempre que cargo la baraja, me falta la carta que da nombre a la baraja. No sé cómo me las apaño. Bueno, estamos en rango 19, por supuesto. No he jugado ninguna. Y buenas, Zeol. No tengo ni idea de cómo funcionará esta baraja en el meta actual. Era más o menos aceptable. Bueno, yo tuve más de un 50% de victorias al menos cuando la jugué por primera vez, pero eso fue hace 8 meses aproximadamente o Protegeré los más. bosques. Tú lo has querido. Así que me voy a quedar en la polimorfia porque es un druida por si rampea algo muy poderoso. Buenas, Arche. Me alegra que te haya gustado. Ya es la última que hago. Vamos a ver si Blizzard decide anunciar algo ya. Creo que se están esperando demasiado. Sobre todo con anuncios que no ayudan demasiado a que la gente tenga ganas de que llegue estándar, como el de que las cartas de recompensa y demás Hola. no van a estar en estándar. Vamos a quitarle la armadura. No vaya a ser que me tire un Sirelan. Por desgracia, no vamos a tener buen tercer turno. Imagino, no sé, que haga estimular a Doctor Boom o algo. Si pongo el acólito aquí, puede ser que no robe ni una sola carta. Así que tal vez. Creo que sí, vamos a hacer eso. Y luego aceleraremos probablemente el eructador y luego acólito ping. Depende de lo que haga. También podemos hacer oveja, claro. Más que no hemos tenido. Me hubiera gustado tener un científico o algo para empezar a buscar algo más defensivo, porque estamos contra un druida doble combo. Y cuanto más alargue la partida. De hecho, druida doble combo es bastante difícil para una grinder, porque te puede matar de la nada, ¿no? ¿Tienes el artefacto? Bueno, ya no sé contra qué estamos jugando. Supongo que sigue siendo un druida de doble combo. Pero bueno, vamos a poner el eructador. El primer hechizo ya. No debería, en mi opinión. No es una mesa que le tenga que dar miedo. La verdad es que si decidieran cargarse los silencios, yo no me quejaría, la verdad. Creo que son cartas Tiempo no espera. no tan necesarias, ¿no? Supongo que no me queda otra que pingar ahí. Creo que voy a poner el acólito. Puede, si quiere silenciarlo ahora, no tiene turno. Y jugaremos. Podemos jugar a Sylvanas o a Torisan un poco mejor. Y si decide pingar, o sea, matar aquí,
Podemos pingar si queremos y hacer ovejas y juega algo. ¿Dónde he de golpear? Bueno, contra eso... Sí. No es precisamente lo que más quería ver aquí. Es una carta débil. Supongo... que no voy a jugármela todavía. Vamos a hacerlo así. Esto no sabe si es un mirror, pero seguramente va a probar primero. El problema es que el juego tampoco guarda lo que la carta era originalmente con los buffos, así que no pueden deshacer un silencio realmente. Con mucho podría haber una carta que volviera a poner la carta como estaba originalmente, pero sin potenciadores o cosas así. O tendrían que reestructurar toda la programación. Se está pensando a ver si es un mirror. Era mi idea, realmente todavía no sabe qué baraja soy, ni yo lo sé. Así que... vale, se la juega. Y... estamos bastante muertos, por desgracia. Porque no puedo matar nada. Creo que tengo que poner a Sylvanas. Me hubiera gustado ver ahí un drone más elevado como Doctor Boom. Pero prácticamente estamos muertos al combo. Como siempre, si esta baraja, su counter es druida doble combo, solo vamos a ver druida doble combo. Es lo habitual. Bueno, eso lo va a silenciar. Pero no me preocupa tanto si lo silencia. Si no nos mata, cualquier cosa es buena. No espera. Uso fogonazo. Seguramente sí, ¿no? Creo que es lo mejor aquí. ¿Qué hacer? Puede salirme mal si las bombas matan a Sylvanas, ¿no? ¿Por qué me quedaría? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? La otra opción es ping, pero me puedo quedar una bomba. Y eso va a ser la cólera más rápida de la historia. Es una pena que no tuviéramos buen turno con el cazador de fieras. Nos ha partido ahí un poco. Vale, ya estamos a letal todo el tiempo, ¿no? Así que... hemos perdido porque no hemos podido poner una mesa a un combo... a un combo druid. Y ya cualquier mesa es letal todo el tiempo, ¿no? Así que... desactivando.
Esto es letal 100%. A ver, vamos a ver. 9 y 18 es letal. Me pregunto. La única forma de no morir es hacer eso. Y aún así también puedo morir. Porque le queda un estimular. No he streameado 2 días seguidos, ayer no pude streamear. Pero bueno, ya estamos totalmente jodidos. Solo necesito atacarme normal y ya está. Y poner bichos y ya pierdo. Tal vez debería haber arriesgado, pero con más de medio mazo robado es casi imposible que no tenga el combo. Vale, ya 100% muertos. Ya viene doble combo. Supongo que voy a hacer eso. ¿Cuántas cosas tendrá que pensar? En cuanto a qué tiene que jugar, si le da igual todo, básicamente. Solo tiene que poner cosas que no mueran a fogonazo. Y ya está. Ya da igual, ¿no? Bien jugado. Las maravillas del druida doble combo. Bueno, este es el counter total de mi baraja, así que vamos a ver a cuántos me enfrento. Probablemente a todos. No hemos tenido ni un turno de descanso porque no nos ha salido fatal el arranque. Y si no tenemos un descanso para colocar el emperador o para colocar alguna carta, no vamos a llegar muy lejos. Vigila tu espalda. Tú lo has querido. Y ahora un pícaro, porque Maligos también es otra baraja de combo que también nos va a matar. Por Dios, no puede tocar otra cosa que no sea combo. ¿Cuántas barajas de combo hay ahora mismo en el meta? 2. ¿Y solo se juega druida? Bueno, sí, está combo lock, ¿no? La nueva Reno con combo. Pero esa me preocupa bastante menos. Bueno, al menos ahora tenemos un bloque de hielo. Con un bloque de hielo tal vez hubiéramos podido hacer algo contra el druida. Y creo que vamos a poner primero al científico.
Es primer día, estos rangos hay todo. Vale. Porque esto casi seguro va a ser una Maligos o una Miracle. Es un aceite, el aceite que quedó top. No recuerdo la versión de quién es. Así que en cualquier momento me va a pegar 100.000 millones de daños a la cabeza. Pero ha gastado su única carga, ¿no? Así que excepto que pueda hacer el aceite este turno, podremos aguantar un poco. Bueno, a cada uno le gusta una cosa. Siempre han pedido que dieran alguna arena gratuita. Incluso dar una arena cada mes a la gente podría ayudar bastante, ¿no? Daros por muertos. Okay. Supongo que no le voy a dejar nada vivo. Tengo dos soluciones para el subastador, pero si hace un subastador muy pronto no vamos a ganar. No, de hecho eso ya nos destroza porque me quita una de las soluciones. Necesitamos los eructadores, los elementales de agua, el emperador o cosas así, o Doctor Boom. Pero no nos van a salir hasta que hayamos perdido, creo. No. Nada. Bueno. Deja que el dolor. El equipo necesita un turno para prepararse. Pues nada. Media baraja ya y te han robado los bichos que quiero tener en este match. No, he dicho que sería muy buena idea, ¿no? La gente lo sugirió, de regalar una arena cada mes a los jugadores, aunque sea los jugadores activos, ¿no? Que simplemente por llegar, yo que sé, a rango. A rango. Madre mía. ¿Acabáis de ver lo que yo he visto? Sylvanas es el peor de todos los esbirros, pero imagino que al menos lo puedo colocar. Ya no sé contra qué estoy jugando. El mazo de reno. No, el suyo puede ser un reno.
Traigo vida. Tengo la bestia. El problema es que le tengo que dejar vivo a ese para hacer un buen turno y si tiene un aceite me va a bustear brutalmente. Pero bueno, me tengo que jugar este turno. Tengo un par de cartas para sacarme de esa vida. Sí, sé fotos, pero no son fáciles de encontrar. Vale, va a gastar un poco de bursa ahí. ¡Un kobold! ¡Madre mía! Ok. Vale, vamos a pingar el kobold. Es una baraja de rango 19, esta sí. Sprint. ¿Qué combo tendrá para matar? ¿Será con Leeroy? Tengo bastantes opciones. Vamos a ver qué lleva. Hostia, preparación moneda es el mejor combo de la historia. Quien no haya hecho ese combo es que no ha jugado a Hearthstone. Es como empezar el turno con Lowtheth recién tirado y tirar un estimular. Es maravilloso. Va a gastar el otro viscera. Vamos a hacerlo así. Ya tenemos aquí 8 daños más aleatorios por 9 manas. No, bueno. Tendría que matármelo, que ya no puedo, ¿no? Sin el cazador de fieras. Al siguiente turno lo colocaré, ¿no? Ya no molesta mucho. Supongo que gastará un sap aquí en Ragnaros. ¿Qué quiero que gaste los SAP? Porque el mayordomo es bastante duro si me lo sapea. Así que vamos a intentar tentarle, ¿no? Siguiente turno seguramente haré otra vez Ragnaros y Pin. Depende de lo que haga, porque el pobre está un poco saturado, ¿no? Elegir rápido. ¿Cuántas posibilidades? Va a pillar una oveja, ¿no? Todo el mundo lo ve. Eso lo paro yo. Okay. No, creo que voy a ir cabeza, ¿no? Nadie puede saquear.
Qué bonita colección. Parece que estamos en Montaña Roca Negra con los tres aquí. Solo le queda un Eviscerar. De todas formas, tengo cubito, ¿no? Tiene que no morir al siguiente turno y matarme a la vez. Estará pensando, ¿quién lleva mayordomo, por Dios? Cosas de rango 19. Me parece que va a limpiar bastante, creo. Sí. O prácticamente va a matar todo, ¿no? No tiene un Blade Flurry, o lo tiene reducido de coste. ¿Ha jugado Taurisan? No, no ha jugado Taurisan. Esto, no lo entiendo, creía que me iba a hacer un Blade Flurry y me iba a matar todo. Bueno, de todas formas daba igual, ¿no? Porque... Bueno, no daba igual. Y bueno, la última, y voy poniendo para que votéis la siguiente baraja a jugar. Que no ha robado ningún aluvión en 20 cartas. Tú lo has querido. Creo que me voy a quedar el Sanagot contra cazador. Bueno, buena. El pobre tenía una baraja a medio, imagino. Era un poco extraña. Pero bueno, es lo que tiene. Primer día estoy como todo el mundo que estuviera en rango 12, 11. No sé al final cuánto hice de máximo, ¿no? No jugué mucho más. Yo les enseñaré a todos. Lucio, tengo un montón de barajas para nuevos jugadores en el canal de YouTube, imagino. Perdona, que alguna te puede Yo valer. les enseñaré a todos. ¡Ve y lucha, sabandija! Y también tengo toda la serie... Madre mía. Vamos a intentar aguantar hasta el fogonazo. Debe ser... Oh, Dios. A ser una congelante, ¿no? Llevando Green Altas es una congelante, es una Midrange que ha empezado bestial, ¿no? Me pregunto. No tengo tiempo para juego. Bueno, hemos perdido ya otra. Esta se va a perder rápido. He Frodo Bolsón con todas las Swords son ceros.
Lo debes tener enlazado. Madre mía, qué absurdidad de baraja. Es una híbrida y ya ha salido de puta madre. Menuda curva. Si tuviera dos manas más. Pero bueno, venga. Por favor, quédate ese. No ha salido como pensaba. Ahí está. Ahí está mi suerte. Pero era mi única... mi cagada para rematar. Ya no podía hacer nada con el que me quedaba. Me tenía que dar la trepadora para tirar el fogonazo. Así que no había mucha cosa que hacer ya. Bueno, vamos a jugar la siguiente. O me tenía que haber quedado... Bueno, daba igual. Cualquier otra cosa ya me petaba el cubito en ese turno. Supongo que esa partida os habrá gustado, es en mi estilo. Sí, podía haber intentado aguantar, la verdad, pero nada. Ha salido demasiado bien para una híbrida. Que no tiene las cartas para hacer esa curva normalmente. Pero oye, es lo habitual también. Cuando estoy jugando, no pasa nada. Pero esa baraja gana a cazador casi siempre. Lo que pasa es que no podíamos ganar como ha robado él y como he robado yo. De hecho, esa baraja gana casi todo el agro, ¿no? Es lo que suele ganar. Gana a todo lo que no sea combo, le gana bastante bien. O sea, a todo agro y a todo control normalmente también, porque no... al final le dejas sin recursos y mayordomo protegido por secretos es una burrada. Esta no tengo ni idea de jugarla, así que... Vamos a divertirnos. Y ese no lo puedo matar, así que... Hace calor, voy yo. Nos mataremos luego con un lanzagujas, tal vez. Nah. Okay, eso está bien, imagino. Estoy en ello, es camino. Vamos camino a Pollo Furioso y hay que llegar. Desde luego. Que
que estamos robando estupendamente, ¿vale? Fijaos la curva que tiene la baraja y lo que estamos robando. Creo que voy a hacer esto. Únete o muere. No voy a pegar. Esto le obliga a tirar un removal aquí. Así que seguramente nada tiene perfecto para hacerlo. Okay. Pues ahora Grinalta para que tenga una oveja. Yo no necesito suerte. El objetivo es perder las máximas posibles. De formas divertidas. Lo que necesitas. Okay. Exportada. Tenemos 8, 10, tal vez 12 daños. Ponte una manzana en la cabeza. Ven a mí. Yo cazo solo. Le he pegado cabeza porque fogonazo, ¿no? Fogonazo le podía haber salvado aquí. Esta vez gana. Si no quiero ni subir mi cuenta leyenda, me voy a subir la de otros. Me cansa mucho jugar tantas horas para llegar a leyenda. No es que me canse, es que no me divierte. Hearthstone me gusta, pero rankear a leyenda es probablemente una de las cosas de Hearthstone que no me gusta. La luz me concederá la victoria. Que comience la caza. Supongo que me puedo quedar el camello con la moneda. Es una salida bastante bestia, excepto que tenga él la salida buena. Que bueno, la salida buena es simplemente clériga, ¿no? Clériga en primer turno. Es la salida que no quiero que tenga.
Saludos. Saludos, viajero. A ver si funciona. Llegamos. No, supongo que en este caso voy a hacerlo así, ¿no? Y ya empezaremos con el camello. Buenas, Frank. La muerte no me asusta. Curiosamente. Curiosamente no tengo la marca de cazador, ¿no? No tendría que haber atacado. Dos, cuatro. Yo cazo solo. Vamos a pegarle. Si tiene un círculo, me retiro y ya está. Vale, hemos perdido. Vale, hemos perdido 20 veces. Hemos perdido 50 veces. Gracias. Si saco esto va a tener un Death. Da igual, no lo que haga, siempre va a tener la solución por lo que estoy viendo. Esto va a tener un Death o un Entón. Vamos a intentar forzárselo si no tiene otra respuesta. ¿En serio? ¿En serio? Pero, ¿el juego se está riendo de mí? Has luchado bien. Me rindo. No tiene sentido seguir jugando esto. Voy a jugar algo donde me pueda divertir. Y el oponente nos robe todo lo que necesita en cada momento. Rexxar contra Rexxar. Que comience la caza. Estoy preparado. Venga. Hace calor, soy yo. No me lo creo. Ah, ya no puedo jugar el camello, ¿no? Porque le dejo atacar a él. Listo. Tranquilos, chicos, llega la caballería.
Creo que sí. Nada. Quería el town, pero bueno. Listos para cabalgar. Y el arma y me parte. Bien jugado. Pero bueno. Hombre, ya que yo no la tenía, era más fácil que la robara, ¿no? Una manzana en la cabeza. Ven a mí. Y aquí igual le sale todo lo que necesita. Bueno, ese town está bien, imagino. Vale, eso es explosiva o congelante. Es explosiva, ¿no? En guardia. Por si acaso es una trampa de oso o algo así. Listo. Y ya toca rusearlo, ¿no? Si quiere jugar contra mí. Eso es cierto, el malabarista dorado debería ganar. La justa es que ha sido algo muy mal diseñado. Muy, muy mal diseñado. Deberían haber hecho que ganaras en los empates, aunque fuera un poco más débil. Bueno, esto es un raje AFK, ¿no? Yo he hecho un raje kit sin raje, simplemente cansado. Y esto es un raje AFK. Me vas a ganar porque tu baraja no va a la cabeza. Y no lo consiento. Bueno, queda una partida más con esto, así que podéis ir votando la siguiente. Aquí nos quedaremos toda la tarde, lo más cerca posible de Pollo Furioso, sin llegar nunca. Bueno. Y otro sacerdote como el de antes, imagino. La luz me concederá la victoria. ¡Que comience la caza!
Supongo que me lo voy a quedar. El camello no es muy bueno contra sacerdote. Sacerdote debe ser la peor baraja contra esto, probablemente. Porque esta baraja es la que uso ya que echan para quedar primero, pero claro, en top 20 de leyenda o top 100 de leyenda apenas hay sacerdotes. Porque esta no es de ir a la cabeza, esta es una versión que se juega mucho más similar a Zu. Y contra sacerdote no puedes controlar la mesa. Robo la peor carta de la baraja para robar. ¿Hay algún herido? Bueno, ya hemos perdido, excepto que saque del compañero animal el Leox, ¿no? O Huffer, bueno. Bueno, con esto tal vez esté mejor. Puedo matarlo todo, ¿no? Tal vez lo que tenga que hacer y retirarme después. Iba a decir que los sacerdotes no llevan mucho trote 3. Últimas palabras. Pero esta versión de rango 19 sí lleva mucho trote 3. No creo que juegue mucho salvaje, excepto alguna baraja de combo muy chula que salga. Madre mía. Creo que lo voy a hacer así. Esto se queda justo con 4 de ataque, así que no es débil ante nada de sacerdote en teoría. Sí tiene un área, vamos a perder bastante rápido, pero si no, a lo mejor aguantamos. Llamad mi rey, nunca me lo botáis ya. Es mi baraja favorita, pero de todas formas no vale nada en este meta, ¿no? Así que sería perder. Combinado con mi suerte, jugar Llamad mi rey en Ranked es una locura. Es una baraja con demasiado azar, además. Yo tengo el poder de Aganis. Ok. Supongo... Creo que voy a intercambiar. A ver si no tuviera un área. Es muy tentador usar el Mukla en un Doctor Boom, ¿no? Pero este se va a comer un Entom, tal vez. O un Death. Chamán Agro es de las barajas que más odio del universo. Así que... mejor no. Bueno, y ahora va a tener el área cuando juegue a Mukla. Oh, qué tentador sería eso, ¿no? Para matar a este tiene que tirar una Light Bomb. O el otro Corruptor. O alguna carta que no sé...
el poder de Aramis. ¿En serio? ¿En serio? No lleva la iPhone seguramente esa baraja. Le sale el segundo corruptor, Buenas, Bardock. Esta es la última partida con Cazador. Y también la vamos a perder. Doble sacerdote. Y ahora el sepultar. Todos los sacerdotes contra mí van a tener a poder ser soluciones perfectas. ¿Podemos tener letal, tal vez? Vale, ese turno ha sido muy pobre. Esperaba algo más fuerte por su parte. No, yo no odio lo que se use. A mí me da igual que me juegues Zu. O Cazador Midrange, por decirte dos barajas que la gente ha odiado con frecuencia. En serio, en serio. 50%. Madre mía, todas las soluciones. De hecho, ni. Realmente Druida Midrange tampoco me molesta jugar contra él, ¿no? Y es una baraja de las también que molesta mucho a la gente. Realmente las únicas barajas que no me gusta nada de este meta es Paladín Secretos y Chamán Agro. Bueno, vamos a la tercera baraja que me habéis botado, que es Druida Silencios. Ok. Face Hunter tampoco me gusta, ¿no? Nada, pero por lo menos en este meta no es muy jugable. ¡Contra Jaina! Tú lo has querido. Protegeré los bosques. Valromer, un placer tenerte aquí. Creo que me voy a quedar el arma. Que empezaste. Mucha gente empezó. Madre mía, qué mano más mala. También me la he buscado yo, ¿no? Mucha gente empezó a jugar gracias a mí. Muchos de ellos me han superado y ahora son jugadores competitivos. ¡Madre mía! ¿Has jugado bien? ¿Alguien necesita un manitas? ¿Qué hacer?
qué hacer. ¡Qué paliza me está dando, Dios! Hasta luego, Love Tsunami. Podríamos haber empezado peor, por Dios. Con todo el early game que tiene esta baraja y no hemos jugado nada hasta turno 4. Encima ha salido el más uno de ataque, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? No, más uno de salud. ¡Oh, Dios! Tengo que robar todas las peores cartas en cada momento. Debo salvaguardar la tierra. No es mi baraja de silencios. Esto es una baraja de un jugador de leyenda. 9. Tiene letal, ¿no? 9, 12, 2 daños, es letal. Y... solo puedo matar a uno. Así que seguramente sería letal también. Con... con esta baraja llegaron a leyenda el mes pasado. O no, el anterior, perdón. Yo aquí, yo cuando hago streaming o grabo vídeos, lo único que saco es mala suerte. Porque fijaos, el early game de esta baraja. ¿Qué hace? Y no he robado nada, de hecho todavía no he robado nada en 10 cartas del early game. Así que... en este meta lo que hago es no jugar torneos. Directamente. Me he comprado una piedra y me doy en las rodillas cuando tengo ganas de jugar un torneo. Hola. Uy. Con mi suerte de siempre y encima me hacen BM. Y... el Kelesaurio creo que me costó bastante. Fueron hora y media, creo. De intentos para derrotarlo con cartas básicas. Malfurion contra Anduin. La luz me concederá la victoria. Protegeré los bosques. Madre mía, vaya arranques tiene la gente.
Y curva perfecta, además. Si tiene un Velen, pues ya tengo que gastar el silencio en él y... no me voy a divertir mucho esta partida tampoco. No tiene silencio. No tiene Velen, me refiero. Debo salvaguardar la tierra. Si te esfuerzas mucho, probablemente pues puedas llegar incluso a leyenda con Chaman Midrange. Pero, en serio, estas barajas, ¿por qué me tocan a mí? ¿Alguien me puede explicar por qué me tocan a mí barajas que llevan estas cosas contra mí? Porque es que yo no entiendo las barajas que me enfrento, pero parece que cualquier carta zurda que le meta le va a venir bien. Y ahora va a tener un Death o un Entomb, ¿no? Pero ¿qué otra solución me queda? Acaba de robar el Death. Esto ya es absurdo, por Dios. Es que es absurdo. Escudos listos. Y ahora va a robar el otro de Azul, entonces. Doctor Boone en Sacerdote de Dragones. Y dos de Gea el también la. Para jugar contra Frodo, la carta que robes la juegas todos los turnos si ganas. Es como jugar contra Frodo Bolsón. Y una demencia oscura en Sacerdote de Dragones también. No es lo que tenía planeado. ¿Qué hacer? Si comerme 7 daños. Así que de todas formas esto va a morir con la bomba. Yo me encargo. Yo me encargo. Debo salvaguardar. Ay. Pero ya he perdido, no me queda fuelle, ¿no? Cuando yo sueño. ¿Has jugado bien? Tiempo. Juega la carta que robas. Hazlo durante muchos turnos y ganarás a Frodo. Siente la ira por la naturaleza.
Te haré cambiar de opinión. Admito la derrota. Hemos perdido. Me ha ganado un sacerdote dragones con plastadrones, demencias oscuras, Doctor Boom. Totalmente estándar. Y a ver si esta la puedo perder antes de empezar. Un placer. Saludos, no puedo hacer eso. Es que sabe que ha ganado ya. Mirad mi mano. Admirad mi mano. Hombre, se ha arreglado un poco. No tengo jugada para el siguiente turno, pero a ver si me la da. Supongo que sí. Lo voy a jugar en modo carga, ¿no? Supongo que puede ser un reno. Y le quedan dos turnos. Bueno, un turno para el fogonazo. ¿Por qué todo el mundo lleva ahora el dislocador 6? Me faltaba uno para letal, por desgracia. ¡Moneda fogonazo! Uy. Eso es un cubito entonces, ¿no? ¿Qué hacer? Que lo deje a uno, se va a curar después. Listo. Y ahora va a tener el segundo bloque y va a hacer todo cabeza, segundo bloque. Jeje. Porque en 11 cartas se suele robar el segundo bloque. No, es reno. Ok. ¿Has jugado bien? En 11 cartas el cubito y el... ¡Y el reno! Thank you.
¿Y no salió el fogonazo también? No, no puede tirar fogonazo. Dolor de tripa. Nada, ramas hasta la expansión, nada. Pillaré el combo. Combo da igual. Tenemos sed de venganza. ¿Dónde de golpear? Y ahora, ahora sí que tiene. El fogonazo. Tenía Lethal, si no llega a jugar Lowther, con mi suerte habitual. En 14 cartas me ha contrarrestado 3 Lethal ya. Así que está bastante bien equilibrado. Todavía no ha robado ni una carta. Interesante. Ahora sí. Tito, te queda fogonazo ventisca, jeje. O no va. Vale. Zinc cuarto letal que me contrarresta. Y no robo ninguna de las dos fuerzas de la naturaleza. Y ahora el quinto letal que me contrarresta. Venga. No me jodas. Vamos a ver. Son... Por el lunes. Quería robar los árboles, coño. Madre mía, es que no hay forma de robar un combo de una baraja. Ay. Bueno, y la última de hoy, vamos a ver qué me habéis votado. Maligos. Creo que es esta. Y seguimos donde nos quedamos, ni nos movemos ni para arriba ni para abajo. Pero bueno, no más, algún día podíais botarme las barajas que realmente pueden ganar incluso con mi suerte. Estaría bien, ¿sabes? Valira contra Valira. Y como no, contra Pícaro, la moneda para él, que ya es... Espalda. Ah, no, es para mí. Vale, me he engañado. Ok. Supongo que es un mirror. Sí, creo que voy a dejar tal. Subastador es muy importante si es un mirror. También puede ser una versión rara agro, ¿no? En cuyo caso con esta mano voy a perder, pero...
Debe ser una Miracle o una Malius. Ya no sé ni lo que es, pero bueno, vamos. Dalos por muertos. Es una versión de te voy a partir con mi mano. Gracias. Allá vamos. Ya va a ser una mano perfecta para ganarme con ese. Se va a quedar ese durante 10 turnos más y me va a ganar. Es que no puedo ni comprar nada con subastador porque todos los esbirros son Tengo los mejores precios. No, Talnos no importa mucho. Talnos es un relleno para matar al principio. ¿Eso es letal? No. Va a sacar sus cosas. Vamos a ver. Tenemos 3, 4, 5, 6. ¿Cuántas posibilidades? No es letal. Son 9, 10, 11, 12. Nah, me puede matar si no mato. Tengo que limpiar. Dalos por muertos. Allá vamos. Y al siguiente turno, con el arma lista, si tiene que ser letal. Excepto que lleve a Reno o algo así. Bien.
Sí, yo no craftearía nada. Ya di mis consejos, ¿no? Mi consejo es no crear absolutamente nada, a no ser que vayas a jugar un torneo o que quieras mantener algo para salvaje, ¿vale? Si quieres jugar salvaje hay otras condiciones, pero si no te molesta mucho jugar salvaje, lo mejor es no hacer nada. Nada de nada. Guardar el oro, guardar el polvo, guardarlo todo, no desencantar nada y esperar. La luz me concederá la victoria. Vigila tu espalda. No voy a tener una respuesta fácil a los primeros turnos, pero sin moneda prefiero buscar el veneno, que no me va a salir, ni no me ha salido. Veneno puñalada es lo que más quiero contra sacerdote. El placer es mío. Debo considerar. No me gusta nada la mano contra el sacerdote, pero bueno, haremos lo que se pueda. Si es control, suele ser favorable para mí. Suele ser favorable para un pícaro maligos. Contra Frodo jugando un pícaro maligos, probablemente no. Pero bueno, vamos a ver. Se lo está pensando mucho, tiene que tener muchas jugadas. Si es control, como curarse a sí mismo, curarme a mí. Creo que vamos a colocar algo para tal vez perderlo contra un 3-4 o algo. ¿Hay algún herido? Ha salido el Velen y no tengo el SAP. Ay, bien. ¿Cómo perder partidas en el tercer turno por Frodo? Hey, se acabó. Bueno, ya vamos perdiendo por bastante después de ese turno maravilloso. Y no tenemos turno 5 tampoco. Hemos desperdiciado, tengo que gastar alguna de las cartas más importantes. Esto es ridículo. Allá vamos. Bueno, al menos en dragones, que es más difícil que control todavía para mí. Tampoco tengo combinación para subastador. Y me va a matar a Taurisan en un turno, pero lo tengo que jugar. Me pregunto. Así que va a ser un agonizar lentamente. ¿Qué necesito? Si es que no se arregla esto robando cualquier carta. No hay ninguna carta que pueda robar que sea buena en esta situación. Suponiendo que ponga un esbirro, ¿vale? Si no pone esbirro es diferente. Pero es dragones. Casi seguro me va a poner un esbirro. Debo decidirme. Me va a poner dos esbirros. Vale, peor todavía. Vale.
voy a poner a Taurisan. Pero no es el momento ideal. Pero es que la otra opción es chamán y nada. Y no es bueno. Bien. Perdiendo a buen ritmo. Supongo que voy a hacerlo, ¿no? Tengo los mejores precios. Allá vamos. ¡Listo! Pero no tengo continuación. Porque seguro necesita una Holy Nova para matar esto o el otro Belen. O un Dark Bomb, o sea, un Light Bomb, perdona. O un Entom. Pero llevando Death no debería llevar Entom, pero bueno, no sé, es rango 19, ¿no? Llevará lo que mejor le venga. Si sobreviviera un turno, sí tengo opciones a ganar. ¿Te gusta jugar con fuego? ¿Lleva Piro? ¿Piromántico en dragones? Madre mía. Necesito un arma. Debería haber empezado al revés. Allá vamos. Mis ojos están abiertos. Yo tengo el poder de Adamant. En sí, lleva un moco en dragones también. Es que... ¡Tenemos sed de venganza! ¡He vuelto desde el papel! Es que... Es vaya fiesta de partidas, por Dios. Esa baraja de dragones es lo más inconsistente que he visto en mi vida. Pero me está apalizando. ¿Te ríes de mí? Y bueno, si tiene un Entom, un Mind Control, porque ya lo va a llevar, ¿no? Esa baraja tiene que llevar justo todo lo que me gane, ¿no? Y además tontequeado, va a poder ser. Saber lo que lleva porque no lo quiere jugar. Y Sera tal vez. Al Straza. No lo querría jugar en esta situación, imagino.
El poder fluye en mí. Supongo que sí. Lo mismo lleva Reno, ¿sabes? Nadie sabe cuándo sale estándar, ¿vale? Hasta que no lo anuncien oficialmente, mi predicción ya no vale de nada porque se están retrasando demasiado. Yo había estimado que iba a salir aproximadamente entre el 21 de marzo y el 8 de abril, pero creo que tal vez se vaya más lejos de eso, ¿no? ¿Creéis que me saldrá el eviscerado, el subastador o algo de lo que me hace ganar? Acabaré contigo. Dalos por muertos. Allá vamos. Por fin. Me quedo con la intriga de qué dragones. Sí, hoy he subido daily, ¿vale? La última que voy a hacer hasta que Blizzard anuncie oficialmente algo. Que todos esperamos que sea este jueves o viernes, que sea esta semana cuando empiecen a anunciar, porque si no significa que queda demasiado para estándar. Pero bueno, puede ser esta semana, puede ser la que viene, o puede ser, yo no sé los planes que tienen. Pero sinceramente, cuanto más retrasen, peor va a ser. Peor va a ser. Valira contra Rexxar. Que comience la caza. Vigila tu espalda. Creo que sí, me voy a quedar esto. Esto, si es agro, puede intercambiar. El golpe es lo peor posible para llevar en la mano inicial. Pero bueno, tal vez nos ayude a activar algo. No, ya nos quedan 15 minutos, un par de partidas. Y no tengo una eco creada. Tengo la Grinder, que nos ha salido bastante mal. Por desgracia, porque no es tan mala como ha aparentado. Por desgracia, pero bueno, es la suerte de siempre. Para la siguiente sesión tendré que crear algún mazo nuevo. Quería crear algunos más, pero tampoco me ha dado tiempo. Solo he actualizado dos y creado dos. Yo les enseñaré a todos. Okay, vamos a hacerlo así. Dalos por muertos. Un top deck aceptable. Por la el problema es que tenga el arma. Pero si no tiene el arma, esto está bien porque, aunque sea una congelante, no me va a molestar mucho. Si tiene el arma, pues es un asco. Bien jugado. Supongo que lo voy a poner porque puede ser una congelante, ¿no? Y no quiero que se la coma el saqueador de tumbas. ¿Cuántas posibilidades? ¡Que venganza! No sé lo que crearé, la verdad. Miraré de lo más raro que haya salido y elegiré. Tranquilo, chicos. Llega la caballería. Vale, me ha partido totalmente. Pero bueno, debería ser una explosiva llevando ese tipo de cartas, excepto que sea la híbrida anti-Frodo, que solo va a robar cartas de cualquier baraja de cazador mientras vengan bien contra Frodo en ese turno. Otro top deck. Eso quiere decir que le toca a él hacer top deck. Ven a mí.
Eso está bastante bien, ¿no? Supongo que lo voy a matar. Mis ojos están... Y otro top deck. Busco en muchos sitios. Por desgracia es un mid-range, ¿no? Creo que voy a jugar a Taurisan. Vamos a ver. Por supuesto. No. Eso es bastante malo. Bueno. No esperaba la trampa para osos, me ha partido totalmente. Y toteque al matar ahí, ¡bam, bam! Y disparo presuroso. Y vale, bueno. ¿Cómo perder 15 vidas en un turno? Por Frodo. Seguramente voy a jugar este primero. Tengo los mejores premios. Listo. Y ha gastado un Madar, así que es muy difícil que pueda ocuparse fácil de ese. Bueno, eso es una forma, ¿no? Y a la cabeza. Casi seguro que a un robando perfecto voy a morir y todo. Supongo que puedo tirar puñalada. Y ver qué robo. Tenía letal, no he contado bien entonces. 6. Tenía 2. ¡Ah! ¡Ah, Dios! No he contado el otro veneno, lo siento. He hecho las cuentas sin pensar en el doble veneno. Que eran 4 daños más y 2 aquí. No, ¿y dónde está el otro daño? Con el Draco primero, vale.
Pero podía, el Draco lo he robado después. ¿El Draco lo he robado con el aluvión o no? Tenía... Le quedan 7 vidas, tengo que hacerle 7 daños más. Estos son 4. Y estos son 2. ¿Dónde está el otro que tenía el Draco antes de tiempo? ¡Hora de pagar! No, este no atacaba, este lo acaba de bajar. Ah, bueno, sí que he estrellado, vale. He estrellado el otro anterior. Vale. Bueno, última partida. He estrellado un bicho. Sí, es lo que me ha pasado. Que no sé por qué he ignorado el otro veneno al hacer las cuentas. No, no era BM, es que estaba pensando lo que había hecho mal. Bueno, y aquí viene el counter de la baraja. Vigila tu espalda. Nuevamente Taurisan es importante en este enfrentamiento, así que me lo voy a quedar. No, el caso es que sí los he contado, pero los he contado mal. No he tenido en cuenta que tenía doble veneno con el aluvión. No sé por qué. Porque he contado el agente y demás y he dicho, bueno, no puedo y tal, pero ha sido un error enorme. Hola. Vale, ya hemos perdido ya. Se ha puesto chapa, hemos perdido. Bien. Se lo voy a decir ahí para darle ánimos. Bien jugado. Allá vamos. Dalos por muertos. Allá vamos. Ya vamos. Podría haber robado una. Sí, tendría que haber robado una. Hecha a medida. Deja que el dolor me hable. ¿Cuántas posibilidades? Tengo los mejores precios. Creo que no voy a robar más. Ya vamos.
No me gusta. Hubiera tenido el abanico, hubiera tenido una opción mejor. Supongo que puedo. Tirar puñalada. Allá vamos. Va a depender de cuando robe a justicar, sobre todo. Madre mía. Tengo que gastar todo el bus ahí. No puedo gastar el puyazo tampoco. Hemos perdido, ¿no? Por ese gromas. Porque tenía que robar a Maligos ahí para ganar. Ya he perdido todo el daño a la cabeza casi. Ahora tengo que robar. Aguantaré el golpe. Da igual lo que robe. Va a hacer un Sirelan aquí. No debería, no, no lo va a hacer. Si tiro el puyazo, es que es perder todo el daño, ¿no? Si pierdo, si es que si tiro el puyazo no puedo ganar de ninguna manera, ¿no? ¿Cuántas posibilidades? Si no tiro el puyazo pierdo de todas las maneras también. Porque el aluvión no va a ser suficiente daño para hacerle letal. Bueno, esta baraja es que no se le puede ganar, es un 80% a su favor. Necesitaría haber robado el Maligo hace dos turnos, era letal para mí. O haber robado el subastador. O los porrazos, o haber robado algo en general, ¿no? Pero tengo que robar muy perfecto para ganar, y yo no soy de robar ni siquiera mediocre para ganar. Nah, ya tengo que gastar el puyazo para no morir. Casi seguro, 8 daños. Ni siquiera puedo hacerlo de ninguna forma eficiente. Es ridículo, Dios. Es que lo que necesito ahora mismo es... Mira, los saqueadores de tumba no estarían mal, los dracos azul no estarían mal, el subastador hubiera estado bien, y Maligos hubiera sido letal hace años, pero estoy robando todo lo demás. Todo el tiempo. ¿Y ahí viene Justicar? No. Sí. Ya está. Ay, Dios. ¿No me puede salir algo? Gracias. ¿En serio? Tenemos
hubiese más resistencia, pero si no muero. Es que es ridículo la jugada que estoy teniendo que hacer. Es de vergüenza ya. Ya no me sale el Draco. Doble Draco ahora. Bien jugado. Bien jugado. Es que... No tengo suficiente mana. Madre mía. Allá vamos. No puedo hacer eso. Bueno, las cuatro cartas más importantes en las últimas siete cartas de la baraja, como es habitual. Y nada, gracias a todos por estar por aquí y acompañarme en mi batalla hacia Pollo Furioso. Al final hemos ido en sentido contrario, pero creo que ha sido por error del juego. Y nos vemos... El caso es que... El problema es que tampoco ha jugado tan bien él. Podríamos haber ganado, ha robado tarde el Justicar. Si hubiéramos robado el subastador antes, el Maligos antes o los Dracos antes, teníamos bastantes posibilidades de ganarle. Pero soy Frodo, ¿vale? Y todas esas cartas se han cogido de la mano y han dicho, vámonos al final, que es que tengo miedo escénico, que estamos en streaming. Y bueno, nos vemos, ya no sé, supongo que haré una arena el fin de semana. No creo que juegue mucho más Hearthstone hasta el fin de semana. Y jugar un ratito de Legión cuando tenga tiempo para ir viendo la alfa. Que no estoy teniendo tiempo absolutamente para nada. De hecho, llevo dos días que quitando el otro streaming que hice, he jugado cero a ningún juego de PC. Así que os podéis hacer una idea del tiempo que estoy teniendo. Así que nada, gracias de nuevo a todos y nos vemos en el próximo streaming.